El partido regional Yatama emitió un duro comunicado en rechazo a la decisión de la coalición nacional de expulsar a su líder, el diputado Brooklyn Rivera. Es importante recordar que el diputado Rivera fue severamente cuestionado por su voto en favor de un magistrado sandinista para que fuera reelecto en el poder electoral. Aún con esa decisión, los dirigentes de Yatama aseguran que esa acción ha sido manipulada y estigmatizada de mala fe, pretendiendo afectar la imagen de la organización política. Exponen que la expulsión de Rivera como miembro de la coalición nacional fue caprichosa y arbitraria. Nadie debe poner en duda la legítima lucha inclaudicable desarrollada por parte de nuestra organización, encabezada por su principal dirigente en los últimos 40 años, quien ha dedicado su vida a la justa causa y en ningún momento ha claudicado, traicionado o vendido a las comunidades, refiere el escrito comparan esta acción de la coalición nacional con lo ocurrido en 2015 cuando el FSLN le aplicó la guillotina al diputado Rivera y lo despujó de su escaño en la Asamblea Nacional. Es evidente esta acción denigrante en contra de nuestros pueblos por parte de la coalición nacional y queda demostrada la intolerancia, discriminación y menosprecio hacia los pueblos indígenas de la Misquitia en Nicaragua, refiere Yatama Concluyen cerrando filas con su taupla y señalan que se dan por expulsados de la coalición nacional con la decisión tomada para con el diputado Brooklyn Rivera. Marcos Medina, Noticias 12.